Presencia de Granada en la colonia Bravo provoca movilización de corporaciones. Cuestionan con arma blanca a joven de Zaragoza. Está grave en Echavarría. Carretera derrapante causa volcadura en la 57. Policía preventiva lleva operativo barrio a la colonia Cumbres. Derechos Humanos sigue dando difusión a fichas de personas desaparecidas. Comparecerá Ramsey Cantú ante un juez federal el 14 de noviembre. Toda esta información y muchísima más a continuación, quédese con nosotros. Esta es la primera emisión de Telezócalo Dominical. Bienvenidos. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Muy buenos días, son las 9 de la mañana con 3 minutos. La temperatura que estamos registrando en Piedras Negras es de 16 grados centígrados, 61 grados Fahrenheit. Vamos al pronóstico del clima que nos dice para este día y para los próximos 4 días. Bueno, pues hoy domingo continuamos con 80% de probabilidades de lluvias durante el día. Hoy la máxima es justo esta temperatura que estamos registrando de 16 grados centígrados. Por la noche tendremos una mínima temperatura de 14 grados centígrados, acompañado todavía de este 80% de pronóstico de lluvias. El día de mañana no cambiará mucho, le voy a explicar por qué. La máxima será igual que el día de hoy, 16 grados, la mínima en 12 grados centígrados, pero además con 60% de probabilidades de lluvias con viento del sureste a 15 kilómetros por hora. Será el martes cuando veamos nuevamente el sol y tendremos una temperatura de 21 grados centígrados, 70 grados Fahrenheit. Por la noche una mínima algo fresca en 11 grados, 52 grados Fahrenheit. El próximo miércoles esperamos un día parcialmente soleado con temperatura máxima de 22 grados centígrados, de tal manera que se irá poquito a poco recuperando el termómetro. Y la temperatura mínima para el miércoles 12 grados, 52 grados Fahrenheit. El jueves aumenta todavía más la temperatura. Esperamos un día parcialmente soleado con 24 grados como temperatura. Temperatura máxima y una mínima de 13 grados, 56 grados Fahrenheit, ya sin probabilidades de lluvias, martes, miércoles y jueves, al menos lo que nos indica el pronóstico del clima. Por lo pronto, prepárese para hoy domingo, todavía con 80% de pronóstico de lluvias, mañana lunes con 60% y por el día temperaturas agradables y por la noche tendremos temperaturas pues algo frescas, así que prepárese. Esto fue el pronóstico del clima. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la primera emisión de Telezócalo. Hoy domingo 12 de noviembre estamos listos con mucha y muy importante información. Paloma Vega y un servidor, los saludamos con gusto y les agradecemos que nos acompañe en este espacio. ¿Cómo te va, Paloma? Muy buenos días. Excelente, compañero. Muy, pero muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen. Son las 9 de la mañana con 6 minutos. La temperatura algo fresca, se siente agradable, sobre todo este ligero chipichipi que de pronto podemos percibir. Y aunado con la temperatura que tenemos de 16 grados, bueno, pues sí amerita algún alguna chamarrita ligera, algún suétercito. Un chaleco, ¿no? Manga sí, larga. Algo cosas, tranquilo sí, para que usted pues luego no se vaya a enfermar. Efectivamente, para mí está perfecta la temperatura, está ideal, está muy bonita la mañana, nubladita, así es, como bien dice Paloma, con algo ahí de brisita, muy, muy ligera, sí, eso sí peligrosa, para los amigos automovilistas, para los ciclistas y también los motociclistas, claro, en el sentido que están circulando, porque está muy resbalosa, está como no alcanza a encharcar, está muy, de alguna manera, pegajosa la carretera.
y hace que los vehículos se derrapen, se hace ese lodito, esa capita de lodito, y está peligrosa, pero fuera de ahí, pues insisto, para mí está ideal esta temperatura. Y que de pronto también, como bien comenta, que cuando uno va en su vehículo, como precisamente no se hace un charco, no se percata de que está el pavimento ahora sí que derrapante. Sí. Entonces, uh-huh, uno hace confianza al momento de tomar cierta distancia con el vehículo que va en la parte de enfrente y pues no como comúnmente que a cierta distancia vas frenando y es cuando vienen los accidentes. Así es. Es que tener mucha precaución con eso que menciona Paloma, la distancia que usted como automovilista toma en relación al vehículo que va adelante, porque lo platicábamos la vez pasada, si usted no toma esa distancia, derrapa y pega, usted es el responsable, aun cuando el otro esté mal parado o esté en un lugar donde no debe pararse, etcétera. Si usted le pegó, el que pega, paga. ¿Acuerdas? Así es. Bueno, pues después de esta recomendación, vamos a ver cómo están los puentes internacionales. Fue un fin de semana festivo en los Estados Unidos. Ayer se celebró el Día de los Veteranos. Le tenemos información sobre el evento que hubo aquí en la ciudad de Eagle Pass y el condado de Maverick. Por lo pronto, alcanzamos a ver que el puente 1 a esta hora de la mañana está casi hasta la mitad, poquito menos de la mitad para ser precisos. Así es que podemos decir que el tiempo estimado de cruce por el puente número 1, pues ¿qué le gusta? Unos 20 minutos y aparte está moviéndose rápido la fila, no hay mucha revisión. Eso es por lo que respecta al puente número 1. Vamos a ver ahora el puente 2, el puente Coahuila 2000. Tiene menos tráfico este puente, claro que ese pues tiene dos carriles de circulación de Piedras Negras y Eagle Pass, y eso hace que la fila de automóviles pues se vea que es más cortita, así es que más o menos el mismo tiempo estimado de cruce, unos 20, 25 minutos para cruzar al lado americano, si usted es de las personas que tiene que ir el día de hoy. Son las 9 de la mañana con 9 minutos y ponemos a su disposición nuestro centro de mensajes, el WhatsApp, el 878-122-2222, y que sabemos que es domingo, no hay mucha actividad en el centro de mensajes, pero bueno, hay personas que de pronto, alguna situación que quisieran compartirnos, algo que sucede en su comunidad, por ahí en su colonia, qué sé yo, puede estar en contacto con nosotros, 878-122-2222. Efectivamente, mándenos cualquier reporte, queja, duda, felicitación, ¿por qué no?, de alguien que esté celebrando una fecha importante, aquí en el transcurso de este espacio estaremos dando lectura. Así es. Son las 9 de la mañana con 10 minutos. Vamos de lleno a la información y es que tras un reporte de una granada en la vía pública, esto en la calle industrial de la colonia Bravo, autoridades policíacas realizaron una gran movilización para realizar el protocolo. Ante el reporte, elementos de la Policía Civil, Policía Municipal, pero también de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, iniciaron con el protocolo en donde acordonaron varias calles para prevenir daños o lesiones por alguna explosión. Luego de realizar maniobras correspondientes y revisar el artefacto explosivo, se trataba de una granada de fragmentación que se encontraba dentro de una bolsa negra y no causó ningún problema. Al lugar también acudieron los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, ya que es la encargada de atender los reportes especializados en esta situación. 9 de la mañana con 11 minutos, seguimos con la información policíaca, pero en este caso de la región, y es que ayer fue atacado un joven en Zaragoza con arma blanca y debido a su estado de salud fue trasladado a Piedras Negras. Fue cerca de las 4 de la mañana del día de ayer, cuando un paciente de 28 años de edad llegó al Centro de Salud de Zaragoza con herida punzocortante del lado lateral inferior izquierdo, por lo que fue trasladado al Hospital General Dr. Salvador Chavarría de aquí de Piedras Negras para su mayor valoración. El joven herido hizo mención que cuando iba rumbo a casa por su esposa, una persona de sexo masculino lo comenzó a insultar, por lo que empezaron a forcejear. Ya dentro de la riña fue cuando fue apuñalado con una navaja. El médico en turno, Ivette Silva, dijo que el lesionado presentó herida penetrante en el mitórax izquierdo, pero que en menos de 15 días podría sanar. El joven permaneció en observación para cirugía en el Hospital Salvador Chavarría, acá en Piedras Negras. Las 9 de la mañana con 12 minutos, en más información, debido a que el asfalto se encontraba mojado,
El conductor de un automóvil compacto blanco derrapó en la carretera, lo que provocó que se volcara. Elementos policíacos acudieron a la curva del puente de Río Escondido, rumbo a Piedras Negras, para tomar conocimiento de este accidente. Una persona, originario de Villa Juárez, Nuevo León, de nombre Fernando N., de 46 años, se dirigía hacia la ciudad fronteriza por trabajo, ya que se dedica a dar servicios electromecánicos a empresas, cuando perdió el control y volcó, quedando en el carril contrario. Hasta este lugar también acudieron elementos de la ambulancia, ya que la persona se encontraba un poco lesionada, nada de gravedad, pero fue llevada a la clínica 11 para su valoración médica. Ante esta situación, elementos de la Guardia Nacional exhortaron a los conductores a manejar con precaución, ya que se encuentra el asfalto mojado. De la mañana con 13 minutos, por ahí se está desarrollando, tal vez ya terminó una carrera sobre la avenida 16 de septiembre, organizado por este club, este grupo de muy entusiastas mujeres, deportistas, denominado Fridas en Tenis. Fue una carrera que se hizo con causa, ya que la inscripción que se cobró se va a destinar, se va a donar a una institución de beneficencia. Así es que si usted va a transitar por Avenida 16 de Septiembre, por Román Cepeda, mucha precaución. Probablemente todavía está cerrada esta vialidad porque la 16 de Septiembre era parte del recorrido de esta ruta, de esta carrera. Así es que mucha precaución. Si no va a transitar por ahí, pues también mejor, si no tiene que transitar por ahí, mejor utilice vías alternas, rutas alternas, porque pudiera estar cerrado todavía algunas calles ahí que convergen justamente el 6 de septiembre. Ya son las 9 de la mañana con 14 minutos. Esta carrera estaba contemplada a dar inicio a las 7, así es que muy probable que ya haya terminado, pero por ahí a lo mejor andan todavía recogiendo algunas cosas y pues lo que queremos es evitar algún tipo de accidente. Con esto nos vamos a nuestra primera pausa comercial. Es breve, enseguida regresamos con las primeras acciones que ya está llevando a cabo el municipio a través de esta estrategia que le habíamos dado a conocer aquí, que se llama Operativo Barrio. Le vamos a decir en dónde se llevó a cabo este operativo después del corte comercial. Pagaste tu predial. Aprovecha el Buen Fin. Del 13 al 30 de noviembre, un peso en recargos en el pago del impuesto predial e ISAI. Acércate a los módulos de tesorería o paga en línea en www.contupago.gob.mx. El Buen Fin llega con todo. El Buen Fin 2023. Jugo o café, zapatos o tenis, misa o saco. Hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado, pero en algunas debes de elegir lo que es mejor para ti. Si ya has sido lastimado, González Asociados somos tu mejor representante legal. Te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso para que nunca te falte nada. De eso nos encargamos. González y Asociados. ¿Te interesa obtener un empleo y contribuir a la construcción de la paz? El Servicio de Protección Federal abrió su proceso de formación de guardias especializados para la custodia de instalaciones gubernamentales. Está dirigido a mujeres y hombres de entre 18 y 65 años con secundaria terminada. Consulta la convocatoria en nuestra página web o llama al 800-00-77-377. ¡Únete a nosotros! Gobierno de México. Garantizar una alimentación adecuada es una obligación del Estado, sobre todo para las niñas, niños y mujeres embarazadas y en los sectores y comunidades vulnerables. Por ello, el Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, que promueve la lactancia materna y la dotación de alimentos nutritivos en las escuelas de regiones marginadas. No más comida chatarra. Senado de la República, 65ª Legislatura.
Tramitar mi INE es valioso porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país. Estoy muy emocionada porque por fin mi voz va a contar. Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones. Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE. Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Yo creo que ya nos vamos, es que Lau quiere ir al casino. Sague sabe, y el que sabe de apuestas lo hace en BetVIP.mx. Miren. ¿Y están todos los juegos de casino? Claro, todos, hasta POC. Descarga la app y gana con BetVIP.mx, donde juegan los grandes. Universidad Autónoma de Durango, Campus Piedras Negras, Somos Grandes, Somos Lobos, presenta. Esta es una mención importante, se trata de Universidad de Durango, Campus Piedras Negras. ¿Le interesa trabajar y al mismo tiempo estudiar? Sí, bueno, pues ahora es posible, obviamente con Universidad de Durango. Estudie una licenciatura o ingeniería acudiendo al campus, ya sea acudiendo a la licenciatura de Administración y Gestión Empresarial. Contamos con ingeniería industrial también, nutrición, psicología, fisioterapia y cosmetología. Además, contamos con carreras también nocturnas como arquitectura, cosmetología y fisioterapia. Acuda al Libramiento Manuel Pérez Treviño en frente a Plaza Innova o pide informes al teléfono 878-122-1138 o al 878-133-3545. Aproveche nuestra nueva oferta. Iniciamos nuevamente clases en enero de 2024. ¿Qué espera? Inscríbase ya. 9:19. Le adelantaba antes de irnos a la pausa comercial que ya se está implementando el operativo Barrio. Ayer estuvieron en la colonia Cumbres para atender la problemática de riñas y también de drogadicción en ese sector. Con el fin de atender la problemática particular que enfrenta la colonia Cumbres, la alcaldesa Norma Treviño ordenó que elementos de la policía preventiva, encabezados por el comisario Cruz Eliud Mercado, llevaran el operativo Barrio al sector. Lo anterior luego de que a través de los comités ciudadanos, así como a diversas denuncias de residentes del lugar, se detectara un incremento en la incidencia de riñas o conatos de pleitos, así como de adicción a algún tipo de droga o enervante. De acuerdo al secretario del ayuntamiento, José Hermelo Castillón Martínez, el mencionado operativo tiene como propósito tener un contacto directo con los habitantes de esa colonia, sobre todo los jóvenes, con diversas actividades. El operativo Barrio busca prevenir cualquier tipo de actividad delictiva a través del trato directo con los ciudadanos para estrechar la comunicación y brindar una atención inmediata, así como una integración social del sector en cuestión. Castillón Martínez descartó, al menos por el momento, que estos problemas estén traduciéndose en otro tipo de delitos como robos en esa colonia. De ahí la intención de intervenir cuanto antes para evitar una descomposición mayor. Allá por el área de Cumbres de la operación Barrio, donde el comisario directamente, su personal, segundo de mando, estuvieron haciendo acto de presencia en este sector para tener el contacto con la comunidad, sobre todo los jóvenes de esa área, y conocer de manera directa la problemática y ponerse a la orden y lograr tirar lazos de relación para que se abra la confianza y pueda esa corporación hacer mejor esfuerzo, mejor trabajo. ¿Qué tipo de problemática es la que han encontrado? Mire, el tema del área de Cumbres es un área donde nos sucede constantemente problemas o conatos de pleitos entre dos, tres grupos de jóvenes. Creo que necesitamos ocuparlos más a estos muchachos, andamos en esa tarea. Días antes había sucedido precisamente un incidente de ese tipo en este sector, y eso obligó a que hiciéramos más presencia a través de esta operación Barrio. Vamos a ver qué resultado nos da, lo vamos a ir extendiendo a otros sectores de la ciudad
que tengamos identificadas con problemáticas de este tipo. ¿Temas de robos o otro tipo de situaciones no se han detectado? No, no, con alta incidencia no. La verdad es que mañana lo vamos a ver otra vez en la reunión de seguridad que corresponde, pero creo que traemos en cierta forma contenido el tema de los robos. Se cometen, claro que se cometen, pero en un rango, en una dimensión baja o en porcentaje bajo según las estadísticas que nos presenta la propia fiscalía, que nos presenta el C4 de nuestra comunidad y que nos presentan las demás autoridades involucradas. Voz informativa, Armando López Capeticho. Por otra parte, cuando son ya las 9 de la mañana con 22 minutos, Derechos Humanos sigue colaborando con la difusión de fichas de personas desaparecidas. La tercera visitaduría de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila sigue colaborando en la difusión de fichas de personas que han sido reportadas como desaparecidas, declaró su titular Manuel López Soto. Estableció que el apoyo se solicita a través de la sede nacional de la Comisión, donde las familias de las personas no localizadas buscan información en cualquier ciudad o estado donde pueda estar su familiar. El funcionario reconoció que en la mayoría de los casos se trata de hombres, mujeres y niños cuya desaparición ocurrió hace ya muchos años, en los que la esperanza se va perdiendo, pero se sigue haciendo el intento de localizarlos. López Soto agregó que se trata en su mayoría de ciudadanos mexicanos los extraviados, pero también se tienen fichas de residentes de otros países de Centro y Sudamérica. Recibimos constantemente fichas de búsqueda de personas con su nombre y foto, porque pues yo creo que es un sistema en que pues la gente opta por tratar de que se localicen a través del apoyo en todos los estados. Y tenemos aquí en la entrada de la oficina pues ahí las fotografías y las fichas informativas de la desaparición. Pero así ya a diligencias directamente no hemos tenido recientemente, a la excepción de la del colectivo, creo que es de Guanajuato. ¿De estas fichas de desapariciones son solamente de personas mexicanas o también vienen migrantes? No, también ahí vienen algunas, muy pocas, pero casi la mayoría son personas de nacionalidad mexicana. Y lo que sí he notado es que son desapariciones de ya de años. O sea, muy pocas son así recientes, que diga hace un mes o dos meses, no. Casi la mayoría son de 6, 7, 10 años. Entonces, pues bueno, la esperanza ahí está y el apoyo se les brinda. Ahí tenemos las fichas. Y si tenemos, no hemos tenido conocimiento desde que estoy aquí yo, de alguien que haya aparecido de esas fichas, pero pues es que generalmente desaparecieron en otros estados. Y la posibilidad puede ser que estén en los estados donde estaban, donde fueron desapareciendo. Pero bueno, la idea es que se pide el apoyo de todos los estados, pues tratando de ver si alguien tiene alguna información de ellos. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. 9:24, vamos a información de la ciudad de Igolpaz y el condado de Maverick, y es que ya se determinó la fecha en la que el juez del condado, Ramsey English Cantú, tendrá que comparecer ante una corte federal en Del Río. Va a ser el martes 14 de noviembre para comparecer ante la juez Alia Moses en atención a una demanda que interpuso en su contra precisamente la ex juez Enriqueta Díaz Lane. La información revelada a través de las agendas de los jueces del Distrito Oeste de Texas indica que los funcionarios están citados a las 10:30 de la mañana para atender una audiencia del orden judicial derivada a las acciones que tomaron contra una petición ciudadana debidamente firmada y en la cual piden un préstamo de $7.2 millones. La razón es porque posiblemente interfirieron en la validación de las firmas. Durante la primera semana anterior, el juez y la corte recibió la orden de la juez federal de comparecer en un tribunal para responder a los citados cuestionamientos. Con lo anterior, después de que los funcionarios comparezcan ante el tribunal, en la posterior se revisará toda la información para que se pueda tomar una resolución o, si la situación lo amerita, continuar el curso legal. Son las 9 de la mañana con 26 minutos, ahora 9:26. En más información, inaugura alcaldesa oficialmente corredor turístico y comercial, calle 11. Tras 9 meses de intenso trabajo para cumplir con su palabra de concluir la obra el 11 de noviembre, este sábado la presidenta municipal de Piedras Negras, Norma Treviño Galindo,
inauguró oficialmente el corredor turístico y comercial Calle 11. Funcionarios, comerciantes y ciudadanía en general se dieron cita para presenciar esta magna obra enclavada en el corazón de la ciudad, la cual a partir de esta fecha ya ofrece al público en general diversas opciones de establecimientos. El director de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas detalló cada uno de los trabajos realizados en 380 metros cuadrados de locales de comida, 230 metros cuadrados de locales artesanales, 1.200 metros de andadores de adoquín, entre otros. Alfredo Lucero Montemayor indicó que se trata de un proyecto transversal donde también se contempló una buena parte de la Gran Plaza, convirtiéndolo en un espacio que combina la modernidad y un estilo inspirado en el centro histórico. El proyecto de la calle 11 contempló la Gran Plaza con el Mercado Zaragoza, con la finalidad de crear una zona atractiva para la localidad y el turismo que llega a nuestra frontera, donde encontrarán opciones de esparcimiento para todas las edades. El proyecto consta de la construcción de 380 metros cuadrados de locales de comida especializada, 230 metros cuadrados de locales artesanales, 1.200 metros cuadrados de andadores de concreto y adoquín, 70 metros cuadrados de áreas de jardín, 90 metros cuadrados de terraza común, una fuente iluminada, 114 metros de área de juegos techados con malla sombra y alfombra de pasto sintético multicolor y equipamiento con luz neón, lo que tienen estos jueguitos. A 800 metros de pavimentación para el estacionamiento de lo que es el corredor turístico. Un paso peatonal a nivel banqueta con una cubierta de estructura metálica forrada de arcos abovedados. 45 metros cuadrados de sanitarios públicos para mujeres y para hombres. Todo esto está proyectado en un estilo arquitectónico Art Deco, inspirado en la construcción de los alrededores del centro histórico de nuestra ciudad, Piedras Negras. Por su parte, René Ramírez Villarreal agradeció públicamente a todos y cada uno de los empresarios que confiaron y creyeron en este gran sueño que hoy se cristaliza y que les permitirá ser parte del detonante económico de la ciudad. El director de Fomento Económico y Turístico declaró que la operación de los 5 restaurantes, 18 locales de artesanías en conjunto con los casi 800 negocios de esa zona, estarán generando ventas por casi 6 millones de pesos mensuales. Agradezco plenamente y lo hago público a todos los empresarios y dueños de los negocios que aceptaron y que invirtieron, pero principalmente por creer en la calle 11. Cuando vinieron, pues no había nada prácticamente. Y ver ya que están concluidos sus negocios, pues es ejemplo del trabajo, de la dedicación, pero sobre todo del compromiso que tienen con sus empresas y con sus trabajadores. La mayoría son emprendedores de aquí, de la ciudad, son todos locales. Tenemos alrededor de 5 restaurantes que dan una oferta gastronómica muy importante y alta demanda en la ciudad. Tenemos 18 locales que representan las artesanías, textiles, pieles y sombreros típicos de nuestro país y que alta demanda tiene con los turistas. También agradecerles a todos ustedes por ser parte de este proyecto, al igual que también con los snacks y los food trucks, son productos también de alto consumo y demanda en la ciudad. Quienes no conocen a estos productos, pues ya cuando los vean van a estar que son muy buenos y tienen mucha demanda. Todo se hizo planeado mediante un estudio de mercado con afluencias de casi 500,000 de visitantes por mes en la zona centro, algunos al trabajo, otros de paso, otros de visita. Tenemos alrededor de casi 800 negocios alrededor de esta zona que será el impacto económico y lo que generará alrededor son de 6 millones de pesos mensuales las ventas totales. En representación del gobernador Miguel Ángel Riquelme, la subsecretaria de Turismo Karina Treviño se sumó a las felicitaciones por la inauguración de un espacio que dijo detonará la economía y será un lugar especial para la convivencia. Reconoció la visión de la alcaldesa Norma Treviño y de su equipo de trabajo para hacer realidad una gran obra que, seguro está, le dará otra cara al centro de Piedras Negras. Nos sumamos a esta inauguración de Calle 11, un proyecto que sin duda
detonará la economía y el turismo de esta ciudad. Este corredor turístico se integran comercios y restaurantes y será un lugar especial para la convivencia familiar y el disfrute de visitantes nacionales y extranjeros. Muchas felicidades a todos los comerciantes, a toda la cadena de valor que hacen grande al turismo de Coahuila por esa tenacidad y por sumarse y por creer en estos grandes proyectos de la alcaldesa y de su gran equipo. Sigo reconociendo y sobre todo segura que este proyecto dará un nuevo rostro al centro histórico de Piedras Negras. Visiblemente emocionada, la presidenta municipal de Piedras Negras, Norma Treviño Galindo, expresó que la fecha 11 de noviembre representa para ella y su administración el cumplimiento de un compromiso hecho durante su primer informe. Comentó que ser la frontera más segura de México y la segunda ciudad más segura del país tiene sus grandes ventajas. Una de ellas es poder llevar a cabo estas obras que transforman y modernizan la ciudad. Aprovechó para explicar el significado del corredor turístico y comercial, el cual se debe a que en el primer cuadro están trazadas 10 calles de norte a sur, las cuales se complementan ahora con la calle 11. Llegó el tan esperado día 11 del mes 11. Para muchos, el 11-11 tiene un significado muy positivo. Hay quienes lo ven como una señal para pedir bendiciones o un mensaje de que estamos en sintonía con seres queridos que están dispuestos a ayudarnos y guiarnos en nuestro camino. Para la administración municipal, esta fecha representa el cumplimiento de un compromiso que hicimos durante nuestro primer informe de resultados, la construcción de la calle 11, corredor que viene a detonar comercial y turísticamente nuestro centro histórico, la Gran Puerta de México. Aprovechando las ventajas que nos ofrece estar posicionados como la frontera más segura de México y la segunda ciudad más segura del país, esta obra que integra la Gran Plaza con el paseo peatonal Fausto Z. Martínez del tradicional Mercado Zaragoza, será un atractivo más para fortalecer las relaciones binacionales entre Coahuila y Texas. Bienvenidos todos. Le hemos bautizado como calle 11, porque en el primer cuadro de la ciudad están trazadas 10 vialidades de sur a norte, Anáhuac, Victoria, cuéntenme, Galeana, Cuauhtémoc, Jicoteca, Padre de las Casas, Morelos, Zaragoza, Hidalgo y Ocampo. Y ahora una más, calle 11. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Universidad Autónoma de Durango, Campus Piedras Negras, somos grandes, somos lobos, presentó. En Universidad de Durango, Campus Piedras Negras, trabajar y estudiar sí es posible. Estudia una carrera ejecutiva, licenciatura o ingeniería acudiendo al campus solo los sábados. Carreras nocturnas de lunes a viernes. Aprovecha nuestra oferta educativa. Iniciamos nuevo curso en enero del 2024. ¡Inscríbete ya! Oye, Tejano, ¿está con toda esta carne? ¿Dónde la compraste? En El Mirador. Son 4 sucursales, pura carne de calidad. Somos los únicos que tenemos licencia para vender pura carne de calidad. Carne de San Juan, todo lo que quieran, pura calidad de San Juan. Y también tenemos sazonadores El Mimbre para que los sazones bien matón en El Mirador. ¡Pura calidad! Yo creo que ya nos vamos. Es que Lau quiere ir al casino.
Sague sabe, y el que sabe de apuestas lo hace en BetVIP.mx. Miren. ¿Y están todos los juegos de casino? Claro, todos, hasta Pop. Descarga la app y gana con BetVIP.mx, donde juegan los grandes. El Buen Fin llega con todo. Buen Fin 2023. Del 13 al 30 de noviembre, aprovecha 50% menos en revisado ecológico, multas de tránsito, licencias de funcionamiento, sanciones administrativas y parquímetros. Acércate a los módulos de tesorería o paga en línea en www.contupago.gov.mx. El Buen Fin 2023. Pues ahí está, lo presentamos antes de la pausa comercial, lo que ocurrió ayer con la inauguración oficial de Calle 11. Ahí estuviste, Paloma, parte del equipo de producción, de conducción, que estuvo transmitiendo este tan importante evento y que, bueno, pues culminó con la presentación de Kika Edgar y todo su equipo que trae también, su grupo musical, en lo que fue de veras una noche muy, muy bonita ahí en este sector. Sí, la verdad es que se veían muchos rostros muy sonrientes, toda la gente muy contenta de que se llegó por fin esta fecha tan, pues, tan esperada. La inauguración precisamente de Calle 11, la presentación de Kika Edgar, obviamente la inauguración de diferentes, pues, los locales, ¿no?, que estaban por ahí. Mucha gente esperando, ansiosos, haciendo fila también, sí, para entrar a estos locales comerciales y, en fin, realmente, pues, fue un evento muy emotivo. Sí, ahora lo comentábamos durante la realización, la presentación de esta nota de nuestro compañero Ángel Robles, que ahora nos toca a nosotros como ciudadanos, pues, cuidarlos, ¿no? No vandalizarlo, dañarlo, no pintarrajearlo, no grafitarlo, los baños que hay, mantenerlos lo más limpio posible, no destruirlos, porque yo no sé por qué pasa eso, que hace algo la autoridad y ahí vamos a tirar la basura, y ahí vamos a los baños, por ejemplo en la Macroplaza, los dañan, los quiebran, les quitan las, no sé, las llaves, etcétera. Entonces hay que cuidarlo, me quedó muy bonito. Si usted no ha ido, dese una vueltecita hoy o mañana, cuando usted quiera. Es un proyecto para los amigos que nos escuchan fuera de Piedras Negras, que comunica la gran plaza, lo que conocíamos antes como la plaza principal en el centro, con la calle 11, y la calle 11 a su vez con el mercado Zaragoza, donde usted va a poder caminar tranquilamente por ese corredor, donde hay restaurantes, hay panaderías, hay tiendas de helados, hay por supuesto artesanías, hay áreas de espacios infantiles para niños, y todo esto está, pues, vamos a decirlo, está también cuenta con una serie de murales muy bonitos, muy padres, que le dan mucha vida, mucho color. Y que bueno, pues van a tener un marco todavía más bonito. Entonces, dese la vuelta, de veras vale la pena visitar Calle 11, que ya está abierto, y como decíamos, pues también cuidarlo, ¿no? Cuidarlo, sí, es una parte muy, muy importante, que nosotros como ciudadanos, que somos los que vivimos aquí, pues obviamente si la autoridad le da mantenimiento, nosotros seguir cuidando, ¿verdad? Seguir cuidando de lo que... De este proyecto tan bonito para Piedras Negras, para el primer cuadro de la ciudad, que sin duda pues viene a darle todavía más vida y alegría con todo su colorido, con todos los nuevos los negocios que, bueno, van a estar acá en la calle 11, pues para que la gente que viene de otras partes, pues de una manera, pues ahora sí que de turistas, gente que viene no solo de Estados Unidos, de otras partes, claro, pues tengan ahora sí que lugares... un lugar bonito donde tomarse fotografías, así selfies, es. Va a haber eventos continuamente, eventos culturales, artísticos. Entonces, yo creo que sí, vale la pena que cuando usted vaya y pues ahora sí que deguste alguna comida, qué sé yo, en los food trucks, bueno, pues deposite la basura en su lugar, que seamos ordenados y que lo cuidemos. Así es. Este corredor cuenta con restaurantes establecidos de mucho prestigio
que va a permitir que esa área esté operando prácticamente pues hasta las 11, 12, a lo mejor más tarde de la noche, porque los restaurantes pues, no van a cerrar a las 7, 8 de la noche, como es el caso del Charcoal, uno de ellos, por ejemplo, o la tienda de helados, etcétera. Entonces, va a haber movimiento ya entrada la noche y va a haber mucha vigilancia. Y aparte de vigilancia, cuando usted vaya, levante un poquito ahí la mirada y se va a dar cuenta que hay cámaras de videovigilancia. Ah, claro, está muy, muy bien, pues de por esta parte bien vigilado. Sí. Y vaya, la intención también es que mucha gente que de pronto los fines de semana o incluso entre semana decían, oye, es que no hay a dónde ir. Bueno, pues ahora hay precisamente calle 11 para disfrutar, sobre todo con los niños también, que de pronto dicen, es miércoles y no sé a dónde llevarlos. Hay un área, precisamente como lo comentaba ahorita, compañero, de juegos muy bonito. Claro. Para que lleve también a los niños. Sí, efectivamente. Y bueno, esto también conecta con el área cultural de Piedras Negras, que es el museo o los museos, el de la Frontera Norte, el Chapulín, la Infoteca, el Auditorio, todo, Casa de las Artes, por supuesto, todo eso está ahí concentrado. Y luego ya después de que haga ese recorrido cultural, bueno, pues ahí está para que se vaya a almorzar, para que se vaya a comer o a cenar o tomar el postre. Claro, que de pronto fue el domingo a misa, bueno, pues ¿también? Ahí también sí. Ya cruza únicamente la calle unos cuantos metros y ya tendrá por ahí diversión también con la familia. Así es. Por cierto, las actividades para con motivo de la inauguración de calle 11 continúan hoy domingo a partir de las 6 de la tarde. Se tiene un programa ya definido en el que, además de la presentación de Peterete, de este payaso talentosísimo de aquí de Piedras Negras, se va a tener este evento el día de hoy de Presley y Monroe. También le decía el show de Peterete, va a haber una presentación de K-pop, va a estar el ballet folclórico Apango, ese va a estar en el Mercado Zaragoza, ahí en el Paseo Peatonal, va a estar Vaselina, también calle 11, Grupo Latido y Grupo Norteño. A partir de las 18 horas de la tarde, así es que váyase con tiempo, váyase con hambre. Váyase cómodo. También. Sí, porque es en la calle, ¿verdad? No tiene que ir de formal, no, es en la calle. Hay cuenta que va valga la comparación, una especie de centro comercial, un mall, ¿no? Sí. Pero a la intemperie, ¿no? En algunas áreas. Entonces, váyase, como dice Paloma, cómodo, llévese ahí, pueden dar tranquilamente en silla de ruedas para las personas que requieren. Hay rampas incluso. Sí, claro. En el caso de los niños, pueden ir llevarlos en su cochecito, etcétera. Así es que tranquilamente puede disfrutar de cada área que se construyó y que se rehabilitó ahí en el paseo Casa de las calle 11. Bueno, ahí está el programa para el día de hoy. 9:44, rápidamente, a propósito de esta relación que se busca tener con Estados Unidos y que pues siempre se está teniendo algunas cuestiones importantes, como es el abrir las 24 horas, el puente número uno, que ya se logró al menos momentáneamente. Hay una información importante y es que, de acuerdo a lo que se dio a conocer por parte de la ciudad de Eagle Pass, se determinó que sean 13 días a partir del 1 de diciembre, cuando se ponga en marcha una tarifa temporal nueva para cruce de los puentes internacionales hacia Piedras Negras. El aumento será de $1, es decir, quienes utilicen los puentes en auto van a pagar $5 o en su caso 110 pesos mexicanos. Así lo confirmó el director Homero Valderas, quien aclaró que solamente serán esos días en que estará activo el cobro, ya que al iniciar el mes de enero se regresa a la tarifa original. El cobro será solamente para quienes viajen en vehículo, atención, no para quienes cruzan a pie. De igual manera, quienes portan la tarjeta de cruce express no sufrirán modificación, ya que ellos pagarán $4. Asimismo, el director del sistema de aduanas hizo la invitación al público para que, en la medida de lo posible, obtenga la tarjeta de cruce rápido, ya que además de ahorrarse $1, tendrá acceso al puente más pronto, tomando en cuenta que vienen días de mucho flujo vial hacia el lado mexicano. Son las 9:46, 9:46, y mire, ponga usted atención porque en Delsa Collision manejamos todas las marcas en partes de colisión, ya sean nuevas y también usadas. Desde puertas, contamos con parrillas, también con polveras, defensas, cofres, motores, además de transmisiones y mucho más.
A los propietarios de talleres, atención, visítenos y afíliese como cliente especial para que obtengan grandes beneficios. Puede marcarnos al teléfono 878-104-5298 o bien al 878-136-8872 por WhatsApp. Lo esperamos en Avenida Lázaro Cárdenas, ahí esquina con Santo Tomás en la Colonia Central. Nosotros somos Delsa Collision. Son las 9:46, la temperatura en Piedras Negras 16 grados 61 Fahrenheit, momento de hacer nuestra última pausa. Regresamos. Gracias a ti, coahuilense, a tu fortaleza y voluntad, en 6 años marcamos la diferencia. Somos un estado seguro. Las inversiones llegan y hay empleo. Las y los coahuilenses pueden disfrutar de mayor bienestar y una mejor calidad de vida. Gracias por dejarme trabajar por Coahuila. Gracias por darme la confianza y dejarme servir a mi tierra. Gracias a ti, fuerte Coahuila es. Sexto informe de gobierno. El Buen Fin llega con todo. Buen Fin 2023. ¿Ya pagaste tu predial? Aprovecha el Buen Fin. Del 13 al 30 de noviembre, $1 en recargos en el pago del impuesto predial e ISAI. Acércate a los módulos de tesorería o paga en línea en www.contupago.gob.mx. El Buen Fin llega con todo. El Buen Fin 2023. Si no es de gas, comida, asco. No, no, no. Si no es de gas, comida, asco. No te llena. Si no es de gas, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gas, comida, asco. No, no, no. Si no es de gas, comida, asco. No te llena. Si no es de gas, a ti nunca te va a llenar. Yo creo que ya nos vamos. Es que Lau quiere ir al casino. Sague sabe. Y el que sabe de apuestas lo hace en BetVIP.mx. Miren. ¿Y están todos los juegos de casino? Claro, todos. Hasta POC. Descarga la app y gana con BetVIP.mx, donde juegan los grandes. El Buen Fin llega con todo. Buen Fin 2023. Del 13 al 30 de noviembre, aprovecha 50% menos en revisado ecológico, multas de tránsito, licencias de funcionamiento, sanciones administrativas y parquímetros. Acércate a los módulos de tesorería o paga en línea en www.contupago.gov.mx. El Buen Fin 2023. Amigos, si lo suyo es el casino, pues le tengo una excelente opción. Entre ya a BetVIP.mx, regístrese y obtenga $11,000 en bono de bienvenida con sus primeros 3 depósitos. Juega y diviértase responsablemente desde donde estés con más de 2,500 juegos en maquinitas. Ahora ya lo sabe, regístrese en BetVIP.mx y obtenga $11,000 en bonos de bienvenida con sus primeros 3 depósitos y mucha, muy buena suerte. Solamente 10 minutos para que sean las 10 de la mañana y mire, esta información a todos nos interesa y es que maquiladoras preparan pago de aguinaldo a trabajadores. Siempre cumplen, afirma la CTM. De cara a la recta final del año, las maquiladoras de la localidad se preparan para lo que será el pago de las prestaciones que se otorgan por ley a todos los trabajadores, declaró el líder de la Confederación de Trabajadores de México. Leocadio Hernández Torres comentó que, en este sentido, las empresas se encuentran realizando los cálculos correspondientes que les permitan estar listos para cumplir puntualmente con la erogación económica que ello representa. En este sentido, indicó que año con año, el pago se hace puntualmente o incluso existen algunas empresas que lo entregan de manera anticipada,
ello con la intención de que los empleados aprovechen la promoción de El Buen Fin. Sí, hay algunas plantas que posiblemente vayan a pagar antes de que concluya el mes de noviembre, y algunas otras en la primera, segunda semana de diciembre, y algunas otras se van a tener que esperar de acuerdo a los tiempos que marca la propia ley, ¿verdad? En los pagos anticipados del aguinaldo en este mes de noviembre, ¿es acuerdo con los trabajadores o decisión de la empresa hacerlo? Hay algunas que lo hacen, obviamente le tienen que avisar a los trabajadores, pero lo hacen con la finalidad de que pues políticas de ellos, ahora con el programa del Buen Fin, pero no todas tienen ese plan. Hay algunas y algunas otras no, que lo van a hacer en la primera o segunda semana de diciembre. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Siguiendo con el tema de la economía, de las fuentes de empleo, el impacto negativo que tuvieron el paro de algunas armadoras en empresas de Coahuila fue mínimo, esto lo aseguró el secretario de Economía en el estado. Afortunadamente, el impacto negativo que la huelga de las armadoras automotrices en Estados Unidos pudo generar en la industria de Coahuila fue mínimo, lo que por fortuna no ocasionó el que las empresas adoptaran medidas de contención drásticas. Así lo reconoció el secretario de Economía, Claudio Mario Bres Garza, quien puntualizó que en el caso de Piedras Negras, los paros técnicos en la empresa Lear fueron solo de un par de días, por lo que hoy ya operan con toda normalidad. Estableció que una vez resuelto el conflicto laboral en estas plantas automotrices, la industria en todo el estado se prepara para el cierre de año y en la planeación de sus metas de producción del 2024. Secretario, fue mínimo el impacto que generó la huelga en las armadoras en el ramo automotriz de la empresa. Afortunadamente, aquí en Piedras Negras, que ustedes cubren, ya empezaba a preocupar porque dos plantas estaban empezando a ver en uno de sus tres turnos a ciertas afectaciones de tener que parar, como Racini, como Lear, que le provee, Lear Piedras Negras le provee todo el sistema de arneses a la camioneta Suburban y Tahoe en Arlington, Texas, ahí en el suburbio de Dallas, Fort Worth, y como se vio afectada esta planta en las últimas semanas, empezaba, pero afortunadamente se resolvió, entonces ya todo eso quedó en el olvido. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Vamos a más información, son las 9 de la mañana con 54 minutos. Autos cuyo número de serie inicie con letra ya podrán ser regularizados a partir de diciembre. Será a partir de este mes de diciembre que automóviles chocolate cuyo número de serie inicia con letra podrán ser regularizados a través del decreto federal, permitiendo a los propietarios de dichas unidades aprovechar el beneficio, declaró Aarón Guerrero. El coordinador regional de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar indicó que solo falta que el anuncio hecho por el presidente López Obrador se publique en el Diario Oficial de la Federación. Comentó que se seguiría el mismo procedimiento que se hace ante los módulos del Registro Público Vehicular, a excepción de que se pueda presentar algún cambio en los requisitos para regularizar. Señaló que se invita a los propietarios de estos vehículos a que se acerquen para ir comenzando con la integración de sus expedientes y estar listos para cuando se comiencen a legalizar. Así es, Ángel, pues estamos muy contentos. Hay muy buenas noticias para todos los propietarios de vehículos con estas características, puesto que ya todavía no es oficial en el Diario Oficial de la Federación, pero ya es un hecho que entran los vehículos que inician su número de serie con letra. Estos, entonces, prácticamente entrarían en el decreto del gobierno federal. Así es, ahorita pues estamos invitando a toda la gente que tenga un vehículo de procedencia extranjera que inicie su número de serie con letra, que pase a la oficina a integrar ya su expediente para que pueda ser regularizado los vehículos cuyo número de serie inician con letra. Aarón, ¿sería bajo las mismas condiciones, es decir, pagando el aprovechamiento y luego acudiendo a los módulos del Repube? Así es. Sí, va a ser todo el mismo procedimiento. Ahorita, pues, no, nada más estamos en espera de que se publique esta modificación para que pueda
para ver si no hay algún requisito extra con estos vehículos. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Y bueno, como usted sabe, ya está en la recta final de su sexenio el gobernador Miguel Ángel Riquelme. De hecho, ya presentó su sexto y último informe de gobierno. En ese sentido, gracias al compromiso, empeño y esfuerzo conjunto entre sociedad y gobierno, el próximo 30 de noviembre la administración del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís entregará un Coahuila estable, seguro y en paz, que avanza por la ruta de la legalidad del Estado, de derecho, el desarrollo y la prosperidad. Así lo aseguró el mandatario estatal al recordar que desde el inicio de su gestión y hasta el último día de su gobierno continuará trabajando sin descanso por mantener la paz y la tranquilidad de Coahuila. La seguridad es una tarea que nunca termina y ha sido la prioridad de mi gobierno, mencionó. Riquelme Solís recordó que en los 6 años de su gobierno se entregaron 452 vehículos para labores de seguridad que se distribuyeron entre los 38 municipios y las diversas corporaciones de seguridad en la entidad. Además, se adquirió un sistema de videovigilancia de clase mundial, el cual está compuesto por más de 1,270 cámaras en el que se invirtieron más de 600 millones de pesos. Asimismo, se ha equipado sus elementos con armas, cartuchos, uniformes y equipo de radiocomunicación para que puedan hacer frente a las bandas criminales que intentan ingresar a nuestro territorio. Recordó que las y los coahuilenses hemos pasado momentos muy difíciles en los cuales ha quedado patente el valor, honor, lealtad y patriotismo, incluso en riesgo de su propia integridad, de nuestras policías y de los integrantes del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. En ese sentido, expresó que la gratitud de Coahuila con el Ejército Mexicano se ha traducido en una alianza permanente y en el fortalecimiento de la infraestructura militar en las 5 regiones de la entidad. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Vamos rápidamente al pronóstico del clima, que nos dice que esperamos un domingo con 80% de probabilidades de lluvias. La temperatura máxima que estaremos registrando será de 16 centígrados, es lo que nos dice el pronóstico. Ahorita tenemos 17 grados. La temperatura mínima será de 14 grados centígrados el día de mañana, todavía con probabilidades de lluvias en un 60%. La temperatura máxima para mañana 16 grados 61 Fahrenheit, la mínima en 12 grados. Será el martes cuando nuevamente veremos el sol con temperatura máxima de 21 grados 70 Fahrenheit, un día soleado, y por la noche una temperatura mínima de 11 grados 52 grados Fahrenheit, algo fresca. De hecho, será la noche más fresca el próximo martes, la noche más fresca de la semana. El miércoles 22 la máxima, la mínima en 12 grados centígrados, 52 grados Fahrenheit. El jueves la máxima aumenta todavía un poquito más, 24 grados, y la mínima por la noche del jueves en 13 grados centígrados, 56 grados Fahrenheit. De tal manera que domingo y lunes con probabilidades de lluvias, ya martes, miércoles y jueves sin probabilidades de lluvias. Esto fue el pronóstico del clima. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Las 10 de la mañana en punto, amigos. Ya nos vamos, pero regresamos a las 6 de la tarde. No sin antes agradecerle el favor de su atención y su compañía, en nombre de todos los que hacen posible este espacio de noticias. Nos vamos, Paloma. Nos vamos y le agradecemos el favor de su atención. Gracias, buenos días, con permiso. Zócalo Piedras Negras presentó.